De este proyecto tiene cuatro componentes principales. El primero es la decisión que tiene la Fundación Santa Fe de Bogotá de ejecutar este proyecto como un proyecto referente para el cuidado hospital, para el cuidado de la salud en Colombia. El siguiente tiene que ver con el desarrollo de todos los diseños, no solamente arquitectónicos, sino técnicos, en el que se involucran más de 20 especialidades distintas, y que es, digamos, como la piedra angular del desarrollo posterior de este proyecto inmobiliario. La tercera parte, o el tercer componente del ciclo de vida del proyecto, tiene que ver con la etapa constructiva del edificio. Nos encontramos haciéndola y es tal vez la más visible para el resto del mundo, y en general la gente piensa que el ciclo de vida de un proyecto inmobiliario termina ahí. Tiene un cuarto componente que tal vez es la más importante de todas y es la operación del día a día de ese proyecto inmobiliario, de este nuevo hospital o de esta nueva ampliación del hospital de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Esta es tal vez la más importante porque es la que nos va a tocar a todos como usuarios de ese edificio vivir en el día a día por muchos años, esperamos, y que realmente va a ser en donde se van a ver todos los frutos del proceso de la decisión, del diseño y de la construcción adecuada de este importante proyecto que va a ser, como les dije antes, un referente para las construcciones hospitalarias en nuestro país.